Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, damas y caballeros, chicos y chicas. Damos la bienvenida a la promoción 1991 del Colegio Marcelino Champagnat. La gloriosa Vino Tinto. Bienvenidos. Muy bien, gracias, Gato. A ver, ¿qué más? Vamos a buscar, a ver, una... Por acá, que está aquí con... Que no deja la, no deja la chela, no deja la chela. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, pero tu chapa, pero de promoción. No la de ahora, la de promo. Pelado, pelado. Pelado, ¿por qué será? No entiendo, la verdad, no entiendo. Y seguro ahora tiene más pelo que a mí. A ver, unas palabras para tu promo. Bueno, a mí es un gusto ver a mis hermanos de toda la vida. Y que han venido del extranjero y se han hecho tomar el tiempo de venir acá y para compartir y volver ese tiempo que teníamos antes del colegio, ¿no? Así que me gusta verlos y que contento, ¿no? Chévere, muy bien, gracias. Entonces unas palabras, siempre unas palabras. Por allá, ¿alguien más? ¿Alguien más que pueda hablar? ¿Una persona más? El mago, mago. Yo voy, para que te toque. Por acá, a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Carlitos. Pero quiero tu chaplín de promoción, pues. Mango. Mango, pero ¿por qué mango? Porque sí. Yo imaginé otras cosas, pero no te voy a disponer aquí. Por favor, 30, 31, 32. Tengo entendido que el año pasado cumplieron 30 y están celebrando eso por la pandemia.
pandemia que no pudieron celebrar, ¿verdad? Así que, a topar, chicos, felicidades, muy bien, y la foto nos ponemos porque Juvenal tiene que inmortalizar este momento tan bonito de celebración, así que los más altos atrás, por favor. Los otros adelante para la foto. Y con sus mejores sonrisas, por favor. Con sus mejores sonrisas, que hoy es su día para celebrar. Y a las promociones también igual las saludamos por haber venido. Esta es su noche también, es el reencuentro de promos. Tenemos mucha música para ustedes y queremos verlos bailar, cantar, gritar. Es una noche de reencuentro de promociones. Ya vamos a ir preguntando de qué colegios son, qué promociones son y después de cuánto tiempo se están reuniendo en esta noche. Sonría, chicos, sonría, sonría. Ya no tienen mascarilla, sonría. Sonrían a ver esas sonrisas. Sonrisas de la promo 91 del Champa. Muy bien, ¿una más? Una ola, a ver, chicos. Desde acá empezamos la ola para poder grabarlo, ¿ya? Desde acá. Desde el cepillín. No, pero es que me dijo gran cepillín. Hasta el gatito, hasta ahí. Vamos. Hoy ya todos somos con las chapas de colegio. Cuenta, cuenta. Todos somos iguales. Empezamos. Uno, dos, tres. Pero gritando. Y luego ya le meten la picante. ¿No? ¿La picante? Ya, la picante bien. Vamos, chicos, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Somos chicos valientes. La gente diga que no. Que se vaya la concha a su madre. La puta que lo parió. Pero vamos a pasarnos para el aire, no para vosotros. Bien, chicos, bien, muchas gracias. A seguir disfrutando de esta noche, pero también nos vamos a ver que uno por uno vayan, ¿no? Uno por uno van a ir tomándose las fotitos, a ver, ustedes, organícense. A todos, todos al escenario, por favor, para la fotito. Para la foto del recuerdo, a ver, todos ahí tenemos que entrar para la foto del recuerdo y luego ya nos colocamos uno por uno. Está renegando, ¿por qué? Seguro quería otro color el polo.
Otra talla, rosado. Gonzalo, ahí está, muchas gracias. Roberto Ali. Perfecto, gracias. Enzo Rodríguez. Desde Eslovaquia. ¿Qué se creen? Desde Eslovaquia. Así nomás no tenemos, ¿ah? Daniel Barrientos. Desde Italia, Daniel Barrientos. Toma, Daniel. Muy bien, gracias. Jano Falsa. Jano, ¿dónde estás? Jano Falsa. Ay, gracias, Jano. Héctor Vargas. Héctor, por aquí, por aquí, por aquí. Muchas gracias. Carlos Rivera. ¿Dónde estás, Carlitos? Por allá, Carlos, para ti, gracias. Alfredo Ponce. Por acá, muy bien, Alfredo. Chicos, se van quedando nomás aquí donde están las letras de Promo 91. Juan Copa. Juan Copa. No te abrimos. Juan, para ti. Rudy Calderón, ¿dónde estás, Rudy? Muy bien. Bienvenido, gracias. Marcos Aragón. Ah, él es el nene. ¿Dónde está el nene, por favor? Desde Alemania, desde Alemania. Osvaldo Coronado. Osvaldo, ¿dónde estás? Osvaldo, para ti, gracias. Juvenal Ordóñez. Juvenal, ahí está el tocayo, Juvenal, el tocayo. Ahí está, muy bien. Alonso Rejas. Ah, Loncho, Loncho, que nos ha recibido en su casa, muchas gracias. Pocho Sakurai. Ahí está. Pocho, para ti. Gracias. Carlos Manchero. Mango, ¿no? Claro, Mango. ¿Dónde está Mango? Ahí está. Gracias. Edgar Chenguayén. Edgar. Tu apellido se me hace muy familiar, la verdad. El señor Supo, bien. Marco Villegas. Marco Villegas. Por ahí estás, Marco Villegas. ¿Está o no está? No, no ha llegado. No, creo que no ha llegado. Bruno Rochetti. Tampoco. Javier Catacora. Javier Catacora. Ahí está Javier, ¿no? Ah, uniforme, muy bien. Hola, hola, hola. Muy bien. Hola, hola, hola. Tenemos de fondo a Luis Miguel porque les contamos que este sábado 26 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, tenemos el tributo a Luis Miguel. Gracias a Ricky Santos, el doble oficial de Luis Miguel. Desde Chile. Desde Chile nos acompaña el 26 de febrero, Juvenal, sábado 26. Wow, eso va a estar buenísimo. Queremos invitar a todos los que están esta noche con nosotros y vamos a regalar una entrada. Una entrada, pero es exclusivamente para la promoción. La promoción 91, que tan emocionados están, que están ensimismados, que ni caso los hacen. Están ahí metidos, ahí. Chicos, tenemos una entrada para ustedes, para el doble de Luis Miguel, gracias a Ricky Santos, gracias a Aranda Producciones, este sábado 26 de febrero, despidiendo el mes del amor. A ver, también aparte del cantante, desfile de modas.
presentaciones artísticas. Cena Show. Cena Show. Será un evento realmente muy grande. ¿En qué local? La Gran Reserva. En La Gran Reserva. Y también tenemos marcas que se han sumado, como por ejemplo el restaurante El Hueco, Gin y Mash, Landy Land, Caja Tacna, Granja Bull, Demi Hoteles. Pero hay que preguntarle en todo caso a Aranda Producciones, que si alguna del 91 no se atreve del chamba, pues lo podemos regalar a toda la gente que está acá. ¿No? Sí, a ver que nos diga dónde está. Hay chicas que sí saben cantar canciones de Luis Miguel, por ejemplo. Este regalo. Ahí las chicas de la promoción 92 de Niña María. Del Cora también. Del Cora. Vamos a preguntar primero a ver quién nos ha dado este premio. Que nos diga si podemos no darle la promo 91, sino a otra persona. ¿Sí se puede? Pero, a quien se anime, nos acaban de decir que sí, Jorge, porque vemos que la promo 91 no se ha animado. Claro, uy. Son exclusivos y no se animan. Nos ahora se sí. Votaron, se votaron. Sí, a cualquier integrante de cualquier promoción que sepa cantar una canción de Luis Miguel, viene acá y le damos este premio. Es una entrada para el evento del día 26 con el doble de Luis Miguel. Es una pequeña performance aquí adelante, un poquito de cancioncito, un poquito de bailecito, hacemos el paso. Mauricio, vamos, vamos. Ahí está Mauricio Reynoso, pero no vamos a boxear acá, no vamos a boxear, vamos a bailar, Mauricio, ¿ah? ¿Eh? Dice, se atreve, déjame terminar el trago, dice, después del trago ya va a cantar. Una empiladita, es que también la cita era a las 7, Mauricio, no a las 12 de la noche, ¿ah? ¿Eh? También un poquito estás tardado. A ver, ¿quién se atreve a venir acá adelante a cantar como Luis Miguel? Puede ser la incondicional, palabra de honor. No, incondicional, tú quieres que lloren. Tú quieres que estemos llorando acá. Palabra de honor. Que la voy a olvidar. No, hay muchas canciones hermosas de Luis Miguel. Y estoy segura, Juvenal, que muchos acá la han dedicado, pero no se atreven. Claro. No se atreven. Sí, me acuerdo que llamaban y decían, por favor, la canción La Incondicional de parte de para la... No lo digas, por favor. De parte de... Ahí dice, habla. De parte de Enzo Rodríguez para... Ay, sí, me han dicho que por ahí Enzo ha sido uno de los más románticos de la promo, sí, de 91. Te cuento, habían cartas de las chicas que ponían saludos para Enzo Rodríguez de parte de tal, versus tal. ¿Y más o menos cuántas chicas eran? Cinco chicas, no, Dios mío. Si una es complicada, ¿cómo son cinco? Ese chico no vivía en paz. Otro de los chicos que está acá también, Hechu, no lo veo. ¿Qué es Hechu? También. ¡Ah, el de acá! Que rompe corazones, dice. Rompe corazones, totales. ¿Pero hasta ahora o...? Allá no, ya dijiste hasta acá nomás. Me quedo con una. O con ninguna. Con todas, dice. No, entonces no has cambiado nada. Muy bien, ¿quién se atreve a venir acá adelante a cantar una cancioncita, un pedacito nomás, una estrofa o un coro de Luis Miguel? Y se llevan automáticamente una entrada gratis para escuchar a Ricky Santos, que viene desde Chile. Y sobre todo queremos mencionar que este evento es para poder reactivar la economía en nuestra ciudad. Hay muchas empresas que están apostando por ese evento para la reactivación económica, y sobre todo porque la frontera lamentablemente sigue cerrada, y estas empresas que se dedican al comercio, a los eventos, han sido golpeadas por la pandemia. Así que hoy es la oportunidad de poder apoyar a esas empresas que están incentivando ese tipo de eventos sano, que es escuchar música, escuchar a tu artista preferido, en este caso al doble de Luis Miguel, a Ricky Santos, que viene desde el país hermano de Chile. Karina, creo que hemos fracasado. Mira, estamos haciendo tiempo porque ha sucedido un percance con la banda. Se cayó una guitarra, ya viene. 5 minutos más. Ya está viniendo, porque lógicamente hoy tenemos Forever, pero Forever, como de todas maneras tenemos a Forever, ¿no? Que solamente vamos a esperar, porque lo bueno es esperar, Juvenal. Y bueno. Lo bueno es esperar, así que vamos a tener un poquito de paciencia. Pero ¿quién se atreve? A ver, ¿qué buscamos, alguna persona por ahí? ¿O me acerco? ¿O nos acercamos con el micrófono? Claro, yo creo que sí, ¿eh? A ver, Juvenal, tú mismo eres... Que hagan un intento. ¿Sabes cómo? ¿Cuál es la táctica, Juvenal, que hace contacto directo contigo con los ojos? Es porque esa persona quiere, pero no se atreve. Allá, a ver, ¿quién se anima a cantar un pedacito de una canción? A ver, chicos. Ahí va. Vanessa. Ahí. Vanessa va a cantar, dice. A ver, Vanessa. A ver. Al comienzo de una vida, una calle sin salida, y yo... A ver, todos. Wow.
A ver, sigue, Vanessa. No se sabe la letra. ¿Qué se va? ¿Qué se puede saber la letra? Ya, o no esa, tal vez otra. Tal vez otra. Dice, dice que sabe el coro. Ya, vamos, te voy a ver el coro. Todos hacemos te amo, así. Vamos, vamos, a ver. A ver, vamos a ver. Un, dos, tres. Te voy a olvidar. ¿Qué más sigue? No lo voy a ver. Te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. ¿A quién tienes que olvidar? Entonces, ¿qué dice? ¿Se llevó su premio? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Sí, claro! ¡Las palmas! ¡A ver por acá, por favor, por acá! A ver, primero, para conocerte un poquito, para las personas que no te conocen, ¿cuál es tu nombre? Yuli. Yuli, ¿tú qué, de qué promoción y de qué colegio eres? De la promoción 94 del colegio Nuestra Señora de la Candelaria, Camaná, Arequipa. ¡Ah, Arequipa! ¡Arequipa ha venido acá! Acá hacerse presente para ti, Yuli. Tienes una entrada para este 26 de febrero. Fuerte las palmas para ti. ¡Muy bien! Es una cena show de Ricky Santos, el doble de Luis Miguel. Muchas gracias. Saludos a toda esa mesa. Saludos para Camaná, para el equipo y para esta mesa. ¡Pilas, Renzo! ¿Cómo estás? Para toda la mesa, super pilas. ¿Cuál es la mesa más pilas? A ver, no sé, la verdad. Es de verdad, ¿no? Creo que hay una bolsa de regalos que queda todavía. Unos polos. ¿Cuál es la mesa? Por ahí, a ver. La mesa que haga más chacota, ¿no? A ver, esta mesa de acá. ¡Pero el ruido, vamos! Allá están llegando más invitados esta noche inolvidable, Juvenal, qué bonito. Uy. Cuando yo sea grande también me quiero reunir con ustedes. Cuando te... Que como yo soy así, promoción 2015, entonces. Oh, oh, oh. Un poquito menos, un poquito menos. Bueno, a ver si nos avisan. Lo bueno se hace esperar. Forever tiene el mejor repertorio en la tarde. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos y nos dedicaron con unos temas de Pedro Suárez Berti que de pronto casi me corto las venas. También te cuento de que en la mañana tuviste la oportunidad de conversar con los chicos de la promo 91. ¿Dónde está la promo 91? ¿Dónde está esa promoción? A ver la bulla. Seguro ya comieron y ya tienen sueño ya. Mi amigo Enrique que llega desde Lima, hola. Pero él está empiladísimo, pero acá... La bulla. Ya comieron, ya comieron. Lo subo por acá. La promo 91 que estaba empiladísima, pero sí, conversamos con cuatro integrantes de la promoción 91. Y te cuento, esa entrevista ha rayado en las redes, ¿ah? Sí. ¡Uy! Influencers, creo. Y definitivamente. Enzo Rodríguez... Estaba mal. Huevito, también, huevito. Nene. Claro, Loncho, por supuesto. Y Loncho. Claro. Ellos eran ahí los representantes de la promoción 91 del Colegio Champañá. 30 años que han cumplido el año pasado. Pero lo están celebrando ahora. Aprovechando la oportunidad. ¿Y por qué no celebrarlo con todas las promociones? Pues noventeras, ochenteras de Tacna, de los diferentes colegios. Santísima Niña María, Corazón de María, Cristo Rey, Santana. ¿Qué otro colegio está acá? A ver, me pueden decir. Francisco Antonio de Sela, ¿verdad? También por ahí. Exacto. ¿Qué otro colegio que no he mencionado ha venido por acá? Háganos saber si tienen algún pedido musical también. Acérquense que nuestro DJ está muy gustoso de atenderlos para la canción que ustedes deseen. Cualquier canción noventera, ochentera que quieran escuchar, porque esta noche es para todos ustedes. Tenemos full música y por supuesto estamos esperando la participación de la banda pequeña Forever. Chicho Viacabe en la primera guitarra, en la voz, Alain Mesa, Juan de Dios Valdivia en el bajo y Milan Lukic en la batería. Los cuatro han armado una variedad de canciones para poder recordar. Es así como que estábamos en las carpetas que escribíamos con corrector o escribíamos en los slams. ¿Slams también, no? ¿Sí? También usaban los slams, ¿sí? Uy, no. En la parte que te preguntaban, ¿quién te gusta? No, y qué bonito. Con la parte de los recuerdos al final. Muchos recuerdos, de todas maneras, la época del colegio es una de las épocas más bonitas que hemos pasado. Y hoy estamos compartiendo con nuestros compañeros
de salón, es momento de volver a conversar y recordar esas épocas, ¿verdad? Claro, claro. Tenemos una canción que la bailaba mucho en una discoteca donde iban todos estos chicos, te cuento. ¿Qué discoteca? Se llamaba El Pegaso. ¿El Pegaso? ¿Sí conocen la discoteca El Pegaso? Claro, de la 91 en adelante la conocen. ¿Primera vez que la escuchan? No, no, tú recién estabas en pañales, pues. Sí, claro. A ver, ponemos la canción mientras esperamos que llegue el bajo. Suéltala a todo volumen para que pueda bailar. Con los coquitos, sí, sí, yo lo he escuchado. A ver las palmas, a ver dónde están. Para esto. Pero esas palmas, ¿fue dónde están? No entiendo por qué siempre me pelean tanto. Quiero con pedo porque siempre me pelean tanto. Si yo lloro, si soy travieso, si me hago en la cama, me cae. Te tiene mi respiración.
así. Seguimos en esta noche especial, reencuentro de promociones. Ya estamos con una mesa super pilas. Cuéntanos, ¿de qué promoción son? Promoción 91. ¿De qué colegio? Niña María. Niña María. Del colegio Niña María. Están todas acá. ¿Dónde están las palmas? Vamos a acercarnos. Sabemos que hoy los anfitriones son la promoción 91 del Champa. Un saludo para ellos. Bueno, un saludo muy especial para los amigos de toda la vida y de las guerras que hemos pasado extraordinarias con todos los chicos. Muchas gracias, excelente. Cuando vino la miseria, los echaron, me dijeron. Si sueñas con Nueva York. Así seguimos celebrando esta noche espectacular, reencuentro de promociones. Y aquí tenemos un mix de promociones, hombres y mujeres que se han reunido para celebrar esta noche. Porque no se van, no se van del país. Vamos a conocerlos un poco, a ver. No se van del país. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. Frank. Frank, ¿de qué colegio eres? Yo soy del colegio Rebel Valle de Moquegua. De Moquegua, él viene de Moquegua. ¿Qué promoción? Muy bonito, chévere todo. Vamos a seguir, a verme. ¿Cuál es tu nombre? Giovanna. Giovanna, ¿de qué promo eres y de qué colegio? Promo 91 del Cora. ¡De Corazón de María! Un saludo para la promo 91 del Champa. Que este reencuentro que hayan tenido haya sido súper, porque nosotros todos los cada 5 años lo tenemos en el Cora. Excelente, ahora vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Ya llegué! ¡Tú sabes que no soy yo! ¡A ver! ¡Ya estamos acá! ¡Se fue! Y aquí tenemos una mesa variada. Corazón de María y Santana, diferentes promociones. A ver, chicas, arriba, vamos. Ellas son de la promo 94. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. ¿Tú vives en Tacna o vives en otra parte del país? En Lima. En Lima, muy bien. Por acá, a ver, vamos a preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Arla. ¿Tú vives en Tacna o en otra parte de Tacna? ¿O de Perú? Acá en Tacna. Acá en Tacna, muy bien. Ellas son del Corazón de María, pero también tenemos acá del Colegio Santana, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Katia, ¿de qué promo eres? Loca. ¿De qué promo? 86. Un saludo para toda tu promoción. Un saludo para toda mi promoción. Algo más emotivo, pues. Algo más emotivo. Un saludo a todas las chicas bonitas de Tacna. A la guapa. Muy bien. Ahí están también. Super pilas. A ver. Por acá. A ver. ¿De qué colegio eres y de qué promo? Yo soy de la promo 94 del CISA, de Santana. De Santana, 94 de Santana. ¿Y por acá? Champañá 88. 88, el año que yo nací, 88, muy bien. Acá puras mujeres y el tóxico acá, muy bien. Amigo de todas, imagino, buen amigo.
Ya se han ido los borrachitos, pues están por ahí. Ay, ok. Aquí tenemos una promo súper organizada, la promo 88 del Colegio Santa Ana. A ver, ¿dónde está? Y estamos con Fabiola, que nos va a dar unas palabras para toda la promoción. ¿Después de cuánto tiempo se reúnen, Fabiola? Bueno, nosotros siempre nos reunimos. Somos un grupo de la promoción 88 del Colegio Santa Ana y estamos festejando nuestros 50 años. ¡Sí, bodas de oro! ¡50 años! ¡Excelente! A ver, ¿cómo 50? Casi, un poquito más quizás. Muy bien. ¿Cómo 50? ¿Desde que empezaron el colegio? ¿50 años desde que empezaron el colegio? No, 50 años que cada uno ha cumplido. ¡Ah, 50 años de edad! Yo dije, ¿cómo? Muy bien, Fabiola. Entonces, unas palabras para tus compañeras, unas palabras de corazón para todas ellas. Bueno, súper contenta, emocionada, después de habernos reunido después de cuánto tiempo. Mariela, que viene de Arequipa, y ella de Huánuco, y después de tanto tiempo juntas, emocionadísima de estar acá juntas de nuevo. No, nada más. Excelente, Fabiola, todas con sus politos ahí. Promoción 88 del Santana. Como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos. Ya, pero no suframos más, no suframos más. Tenemos a la promoción 92 del Colegio Santísima Niña María. ¡Eso! Muy bien. Vamos a acercarnos a una de las integrantes de la promoción. ¿Cuál es tu nombre? Carla. Carla, ¿cómo te sientes esa noche tan bonita? Emocionada porque me he reunido después de tiempo con mi promoción. ¿Después de cuánto tiempo? Cerca de 6 meses más o menos. 6 meses, bueno, pero, o sea, normalmente ustedes se reúnen. Sí, todos los meses. ¿Cómo le estás pasando? ¿Bacán con todo? Bacán, bacán con mi promoción. Unas palabras para todas sus compañeras que te van a ver a través de las cámaras. Bueno, es una alegría estar con ella después de mucho tiempo y que nos sentimos contentas, ¿no? Y que entonces un saludo a todas para la cámara. Promoción 92 del Santísima Niña María. ¿Qué pasó? Y ahora nos encontramos con la promoción 91 del Colegio Marcelino Champañada. A ver esa, vamos la barra, pues. Ellos han cumplido 30 años el año pasado, pero por la pandemia no pudieron celebrarlo. Así que hoy están tirando la casa por la ventana. ¿Cómo están, chicos? Bien, súper chévere. ¿De dónde vienen? Vienen de diferentes lugares del mundo. Vienen de Alemania. De Alemania, de Estados Unidos, de Eslovaquia. ¿De dónde más? De Villahermosa. De Villahermosa también. De Conosur. De la catedral. De la catedral. Viene de diferentes lugares aquí hasta el restaurante Hueco a celebrar 30 años de esta bonita promoción. Vamos a ver por acá. Desde Chanchamayo, mira, desde la capital. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Enrique Samamé Cubas. Jorge Enrique, pero ¿cuál es tu chapa de promo? Sama. ¿El Sama? ¿Por qué el Sama? Porque pido Samamé y me decían Sama. Ah, ok, muy bien. Entonces, Sama, un saludo para toda tu promo. Ok, vale. Un saludo chévere, excelente para mi promoción 9-1, para Vino Tinto, para la promoción Juan Arancibia, Rochetti, disculpe. Un saludo para todos. ¡Chapa! ¡Dale! Y un saludo para Juvenal Ocovis, mi causa. Gracias, Ape, excelente. Vamos a seguir preguntándole la promoción que está por ahí. A ver, nos acercamos. Ellos están súper pilas celebrando, comiendo por ahí, brindando y por supuesto, tan felices porque están por fin festejando sus 30 años. ¡Provecho! ¡Provecho acá! ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Héctor, Héctor. ¿Cómo le estás pasando, Héctor? De la puta madre. No. Vamos a poner ahí un pitito. ¡Pi! Ahí. Pero excelente. Héctor, ¿tú vives acá en Tacna o vives en otra parte del país o del mundo? Gracias a Dios vivo en Tacna, pero trabajo en otra parte del país. ¿Dónde trabajas? En Tacna, en Arequipa.
país. Vas variando por ahí. Unas palabras para todos tus compañeros de promoción. Puta madre, que son los máximos, que nos quiero un montón y que algún día, carajo, sigamos hasta los 50 años. Excelente, Héctor. Genial, genial, muy bien. Mira, ahí están todos los chicos, están súper contentos, súper felices de la celebración. A ver, nos acercamos. ¡Ah, no, ya! Vamos a acercarnos. Por acá, a ver. No tengo seguro, espérense, espérense. Vamos a ver. Yo tengo soba. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Guido Cuentas y todo el mundo me dice Bebino. ¿Cómo, cómo te dicen? Bebino. Bebino, Bebino. A ver, cuéntame, imagino que estás súper feliz. Toda la vida. Yo siempre digo que la gente tiene que ser feliz porque cada minuto que viva tiene que vivirlo al máximo. Exactamente. Y ahora, con todo lo que ha pasado, le agradezco a Dios de estar nuevamente con mis hermanos, mis amigos, que son realmente... ellos, ¿no? Los hermanos, los compañeros, la familia que hemos elegido nosotros. Claro, es la familia que nosotros elegimos, los amigos. Unas palabras para toda tu promoción. Simplemente decirle a toda mi promoción, muchas gracias por venir, los de Europa, los de Estados Unidos, los de Arequipa, para todos ellos, y muchas gracias a Dios por todavía tenernos acá. Muy bien, entonces, un beso inmenso y un saludo para toda la promoción. Vamos a seguir avanzando, ahora vamos a seguir buscando. Aquí están más tranquilos, más a ver por allá. Vamos a ver a quién, a ver. Por acá, por acá. ¿Cuál es tu nombre, tu nombre? Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón. ¿Pero cuál era tu chapa de promoción, pues, tu chapa? Me decían Dinky. ¿Cómo? Me decían Dinky. Dinky. ¿Por qué, por qué? No sé, porque... cosas de la vida. ¿Cómo te sientes hoy día, Juan Carlos, de haberte reunido con tu promo? Pues feliz, después de tantos años ver a tanta gente, compañeros. Son 30 años que no los veía. ¿Tú no los veías 30 años? Más o menos. Terminaste el colegio y estudiaste fuera de Tacna. Tuvimos un evento hace unos 4 años atrás, pero de ahí la gente que está por acá es gente que recién lo estoy viendo hace muchísimo tiempo. Juan Carlos, debes estar muy emocionado. ¿Qué te parece la música de Forever? ¿Perdón? La música de Forever, ¿qué te parece? Sí, excelente, muy buena música. Un saludo a toda tu promoción, Juan Carlos. Un saludo a toda la gente y gracias, gracias por todo. Muy bien, así entonces seguimos celebrando desde el restaurante El Hueco los 30 años de la promo 91 del Colegio Champañat. La fiesta reencuentro de promociones. Hasta la próxima. ¿Sigo? Ah, ya seguimos entonces, vamos a ir. Por acá entonces, ¿tu nombre? Gonzalo. ¿Gonzalo qué? Ordóñez. Gonzalo Ordóñez. Pero tú tienes que presentarte como tu chapa de promoción, pues, Gonzalo. Porque acá nadie te conoce como Gonzalo. Gato. Gato. Gato, ¿tú vives acá en Tacna? ¿Perdón? ¿Vives en Tacna o en otra parte del país? Soy de Tacna. De Tacna. ¿A qué te dedicas, Gato? Soy contador, pero en este momento trabajo para el sector salud. Para el sector salud, muy bien. Entonces, Gato, ¿cómo le estás pasando esta noche tan especial para todos ustedes? Muy bonito porque es un reencuentro de todos los amigos de promoción. Realmente es simpático y es bonito tenerlos a todos juntos. Mándale un saludo a tu promoción que te está viendo. Los quiero mucho, promo. Seguimos entonces, gracias, Gato. A ver, por acá, por acá. Tu nombre, por favor, acá para las cámaras. Rilber, Rilber Supo. Rilber, ¿cómo le estás pasando? Bien, bien bonito encontrarme nuevamente con todos mis compañeros que han venido a muchos lugares, excelente. Rilber, ¿tú eres el chancón de la promo o el más molestoso de la promo? El equilibrado. El que le daba compostura a la promoción. Claro, molestoso, todo tranquilo. ¿Cuál era tu chapa de la promo? No, chato me decía, no. ¿Por qué te decía chato? No entiendo. De repente sería porque era más bajo, ¿no? Poquito. Dale, River, un saludo para toda tu promoción. ¿Está Juvenal? ¿Cómo estás? Un saludo para tu promo. Un saludo muy especial para toda la promo 91 Vino Tinto. ¿Tu nombre? Ah, tú eres el que ha donado la camiseta de la Padiós, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Barrientos. Daniel, tú vives en Italia, tengo entendido. Sí, vivo en Italia. ¿Hace cuántos años? Del 2004. Vivo en Italia, en la ciudad de Turín.
18 años. 18 años, ¿cómo te has sentido de encontrarte con tu promoción después de tanto tiempo? Después de 30 años estoy viendo a todos, estoy muy contento, muy feliz, porque prácticamente viéndolo después de tanto tiempo, uno tiene la memoria y la idea de 30 años atrás, cuando éramos jóvenes, físicamente éramos diferentes, pero más allá de eso, la alegría de verlos, compartir un poco, hablar, intercambiar experiencias, es la cosa más importante que existe. Entonces, hasta ahora está una reunión muy bonita y muy contento y muy feliz de verlos a todos. Físicamente han cambiado, pero la esencia continúa. Exacto. Eso no cambia nunca. Muy bien, entonces, así estamos celebrando esta noche tan bonita, que ya cumplieron 30 años la promoción 91 del Colegio Champañá, así que nos despedimos con todos los chicos saludando a la cámara. Un saludito a la cámara. Súper contentos de celebrar sus 30 años. Ya este año cumplen 31 años de haber salido de las aulas. Muchas gracias a todos. Un saludo. ¡Gracias!